Quiero cantar una linda canción para aquel que mi vida cambió. Quiero cantar una linda canción para aquel que me transformó. Es mi amigo Jesús, es mi amigo más fiel. Él es Dios, Él es fe, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. Es mi amigo Jesús, es mi amigo más fiel. Él es Dios, Él es fe, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. Gracias, Señor, por permitirnos encontrarnos como hermanos, desde nuestra capilla del Señor Jesús y con todos los hermanos que a través de la televisión, desde sus hogares, en las clínicas, en los hospitales, en las cárceles, en Colombia y en el mundo, se unen a la Eucaristía para darle gracias a Dios por todos los beneficios que a diario nos concede, para pedirle perdón por nuestros pecados e igualmente para poner en sus manos todo lo que hay en el corazón, alegrías, tristezas, preocupaciones, esperanzas, proyectos. Oramos por todas las personas que confían en que oremos por ellas y necesitan más de la misericordia de Dios. Nos unimos a todos los que hoy cumplen años, celebran aniversarios importantes de vida matrimonial o recuerdan a un ser querido que en este día vivió su Pascua, partió para la casa del Padre. Unimos todos estos sentimientos en la celebración de la Santa Misa. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Hermanos, nuestra humanidad nos lleva a ser frágiles y débiles, a tener actitudes y comportamientos que ofenden al Señor y a los hermanos. Por eso, para celebrar dignamente la Eucaristía, con humildad, pidamos perdón de los pecados cometidos en el amor a Dios, el amor a los hermanos y el amor a nosotros mismos. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, mi Señor, ten piedad de nosotros. Señor, mi Señor, ten piedad de nosotros. Nosotros, Cristo.
otros. Señor, mi Señor, ten piedad de nosotros. Señor, mi Señor, ten piedad de nosotros. Utilizamos el formulario de la Eucaristía por los enfermos, tantos hermanos que sufren en su cuerpo o en su espíritu, tantos hermanos que en este momento en la clínica, en el hospital, esperan un diagnóstico, tantos hermanos en tratamientos duros, difíciles. Oramos por todos ellos. Oh Dios, que quisiste que tu Hijo soportara nuestras debilidades para poner de manifiesto el valor de la enfermedad y la paciencia humana, escucha bondadoso las plegarias que te dirigimos por nuestros hermanos enfermos, y concede a cuantos se hayan sometidos a los dolores o las penas de la enfermedad la gracia de sentirse elegidos entre aquellos que han sido llamados dichosos y de saberse unidos a la pasión de Cristo por la salvación del mundo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Tobit. En aquellos días habían entrado ya en Media y estaban cerca de Ecbatana cuando Rafael dijo al chico: amigo Tobías. Él respondió: ¿qué? Rafael dijo: hoy vamos a hacer noche en casa de Raguel. Es pariente tuyo y tiene una hija llamada Sara. Al llegar a Ecbatana le dijo Tobías: amigo Azarías, llévame derecho a casa de nuestro pariente Raguel. El ángel lo llevó a casa de Raguel. Lo encontraron sentado en la puerta del patio, se adelantaron a saludarlo y él les contestó: tanto gusto, amigos, bienvenidos. Luego los hizo entrar en casa. Raguel los acogió cordialmente y mandó matar un carnero. Cuando se lavaron y bañaron, se pusieron a la mesa. Tobías dijo a Rafael: amigo Azarías, dile a Raguel que me dé a mi pariente Sara. Raguel lo oyó y dijo al muchacho: tú come, bebe y disfruta a gusto esta noche, porque, amigo, solo tú tienes derecho a casarte con mi hija Sara. Yo tampoco puedo dársela a otro, porque tú eres el pariente más cercano. Pero, hijo, te voy a hablar con toda franqueza. Ya se la he dado en matrimonio a 7 de mi familia, y todos murieron la noche en que iban a acercarse a ella. Pero bueno, hijo, tú come y bebe, que el Señor cuidará de vosotros. Tobías replicó: no comeré ni beberé mientras no dejes decidido este asunto mío. Raguel le dijo: lo haré y te la daré como prescribe la ley de Moisés. Dios mismo manda que te la entregue, y yo te la confío. A partir de hoy para siempre sois marido y mujer. Es tuya desde hoy para siempre. El Señor del cielo os ayude esta noche, hijo, y os dé su gracia y su paz. Llamó a su hija Sara. Cuando se presentó, Raguel la tomó de la mano y se la entregó a Tobías con estas palabras: recíbela conforme al derecho y a lo prescrito en la ley de Moisés, que manda que te la dé por esposa. Tómala y llévala enhorabuena a casa de tu padre. Que el Dios del cielo os dé paz y bienestar. Luego llamó a la madre, mandó traer papel y escribió el acta de matrimonio, que se la entregaba como esposa conforme a lo prescrito en la ley de Moisés. Después empezaron a cenar. Raguel llamó a su mujer Edna y le dijo: mujer, prepara la otra habitación y llévala allí. Edna se fue a arreglar la habitación que le había dicho su marido.
Llevó allí a su hija y lloró por ella. Luego, enjugándose las lágrimas, le dijo: «Ánimo, hija, que el Dios del cielo cambie tu tristeza en gozo. Ánimo, hija». Y salió. Cuando Raguel y Edna salieron, cerraron la puerta de la habitación. Tobías se levantó de la cama y dijo a Sara: «Mujer, levántate, vamos a rezar, pidiendo a nuestro Señor que tenga misericordia de nosotros y nos proteja». Se levantó y empezaron a rezar pidiendo a Dios que los protegiera. Rezó así: «Bendito eres, Señor, Dios de nuestros padres, y bendito tu nombre por los siglos de los siglos. Que te bendigan los cielos y todas tus criaturas por los siglos. Tú creaste a Adán, y como ayuda y apoyo creaste a su mujer Eva. De los dos nació la raza humana. Tú dijiste: no está bien que el hombre esté solo, voy a hacerle a alguien como él que lo ayude. Si yo me caso con esta prima mía, no busco satisfacer mi pasión, sino que procedo lealmente. Dígnate apiadarte de ella y de mí, y haznos llegar juntos a la vejez». Los dos dijeron: «Amén, amén». Y durmieron aquella noche. Palabra de Dios. Dichosos los que temen al Señor. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Comerás del fruto de tu trabajo, serás dichoso, te irá bien. Tu mujer como parra fecunda en medio de tu casa, tus hijos como renuevos de olivo alrededor de tu mesa. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sión, que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Nuestro Señor Jesucristo destruyó la muerte y sacó a la luz la vida por medio del Evangelio. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Un escriba se acercó a Jesús y le preguntó: «¿Qué mandamiento es el primero de todos?». Respondió Jesús: «El primero es: escucha, Israel. El Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento mayor que estos». El escriba replicó: «Muy bien, maestro. Tienes razón cuando dices que el Señor es uno solo y no hay otro fuera de Él, y que amarlo con todo el corazón y con todo el entendimiento y con todo el ser, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios». Jesús, viendo que había respondido sensatamente, le dijo: «No estás lejos del reino de Dios». Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Muy amados hermanos en nuestra capilla del Señor Jesús, queridos hermanos en sus hogares,
en Colombia y en el mundo entero, unidos a esta Eucaristía. Quiero hacer un comentario sobre la primera lectura del libro de Tobías para dejar una tarea, pero centrarnos en el Santo Evangelio. La tarea es: léanse completo el libro de Tobías en el Antiguo Testamento. Es una historia fabulosa de una familia en el pueblo de Israel. Tobit, padre, y Tobit, hijo, Tobías. Y se nos va a contar una historia maravillosa que fundamenta un texto del Santo Evangelio. ¿Recuerdan que en estos días los saduceos se acercaron a Jesús y le preguntaron que una mujer había estado casada con 7 maridos y que todos habían muerto? Entonces, cuando fuera la resurrección de los muertos, ¿de quién sería esa mujer? Pues bien, esa pregunta se basa en este libro de Tobías y en la historia de Sara, hija de Raguel, que había vivido esa situación. ¿Y no les parece a ustedes muy valiente Tobías? Con esa razón. Mira, han muerto 7, usted verá. Si en esta época la gente se acerca con recelo y con temor al matrimonio, después de conocer tanto la persona, después de hablar las 24 horas al día, porque ahora las parejas hablan 24 horas al día por todas las redes sociales, por el teléfono y demás, ¿cómo sería cuando Tobías no conocía a Sara? A ellos los casaban así, simplemente le entregaban la hija y a los 2 días se casaban. Y con esa razón, han muerto 7. Mañana ustedes escucharán que el suegro mandó hacer el hoyo en la tierra para sepultar a Tobías. Hicieron la fiesta, la boda, y mientras ellos se fueron a la habitación a pasar la noche, el suegro mandó hacer el hoyo para sepultar a Tobías al otro día. Pero escuchábamos al final de la lectura que Tobías, la noche de bodas, lo primero que hizo con Sara fue hacer oración. Y le dijo: levántate, hermana mía, y oremos a Dios para que tenga piedad y misericordia de nosotros. Hizo la oración y la oración termina diciendo: apiádate de ella y de mí, y concédenos llegar juntos a la vejez. Al otro día por la mañana, cuando el suegro manda a sus criados a sacar el cadáver de Tobías, los criados vuelven diciendo: están durmiendo plácidamente. El Señor quitó la maldición que había sobre Sara, que todos los maridos morían la noche de bodas. Pero todo viene como fruto de la oración en pareja, de la oración en familia, la oración que le hace falta a tantas parejas, tantas mujeres que les toca orar solitas, por los hijos, por el esposo, solitas. Pero finalmente esa oración, como la de Santa Rita de Casia, la de Santa Mónica, será escuchada y terminarán sus hijos y su esposo orando con ustedes. Tarea: léanse el libro de Tobías para que vean cómo termina esta historia de esta familia fabulosa. Ahora una palabra sobre el Santo Evangelio. Tal vez los ingenieros, los arquitectos, los diseñadores entienden mejor este texto.
porque es un trípode perfecto. Amor a Dios, amor al prójimo y amor a sí mismo. El que logre encontrar ese equilibrio, escuchará la palabra de Jesús que le dice: no estás lejos del reino de Dios. Porque es que a Jesús se le acerca nada más y nada menos que un escriba. El escriba en el pueblo de Israel es un experto en la palabra de Dios y es un experto en la ley de Moisés. Es un experto. Y se acerca a Jesús. Los evangelistas a veces dejan notar como una mala intención en el escriba. Algunos evangelistas dicen: se acercó para tentarlo. Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante? Y le está preguntando un profesional en la ley y en la palabra de Dios. Y Jesús le dice: toda la ley, los 613 preceptos que ustedes manejan, los 10 mandamientos se resumen en amar a Dios, en amar al prójimo y en amarse a sí mismo. Y el escriba dice: Señor, todo eso lo he cumplido. Y Jesús ve sinceridad en él y le dice: no estás lejos del reino de Dios. ¿Qué pasa en nuestra vida personal? Que a veces el trípode está en un desequilibrio. Hay muchas personas que aman a Dios con todo el corazón, con todo el alma, con todo el ser, pero no les importa el hermano, para nada. Yo he escuchado expresiones como estas en la confesión: Padre, yo sinceramente no veo de qué confesarme porque yo no me meto con nadie. Es más, yo a nadie le hablo. Ese trípode está acabado. Ahí no hay forma de armarlo. Hay otros todo lo contrario, hasta muy filántropos, muy sociales, se han desgastado por la gente, han dado lo mejor de sí mismos, pero en esa filantropía están tapando una vida doble que ni siquiera teme a Dios ni le ofrece un momento a Dios. Hay otros que aman a Dios, aman al hermano, pero se desprecian ellos mismos. Personas que llegan a la confesión: Padre, yo soy lo peor. Yo soy lo peor, yo no tengo perdón de Dios. Yo no sirvo para nada. Trípode en desequilibrio. Hay otros demasiado narcisistas. Ni Dios ni el hermano, sino él. Escriben en su habitación: yo soy mi héroe. Si yo me fuera de mí, ¿qué haría yo sin mí? Trípode en desequilibrio. Por lo tanto, como dicen los viejos, ni tanto que queme al santo, ni tan lejos que no lo alumbre. En estos días hablaba con un joven y me dejó muy preocupado y muy cuestionado. Me dijo: Padre, odio a la iglesia y los odio a ustedes. Yo dijo: ¿qué pasó? ¿Qué te hicimos? ¿Qué sucedió? Padre, me quitaron a mi mamá. ¿Cómo así, hijo? Padre, mi mamá no sale de la iglesia, mi mamá no sale de grupos, mi mamá se mantiene en cuanta obra social hay. Yo llego a la casa y no está mi mamá. Tampoco. Miren que en la vida hay que buscar el medio virtus, el punto medio, el punto del equilibrio, el amor a Dios, el amor al hermano y el amor a mí mismo, sin que se desequilibre. Una vez se trata de buscar equilibrio, hasta aún jugando con pequeños objetos, buscando el equilibrio. Ese equilibrio es el que hay que buscar en la vida. Es que yo le sirvo a la parroquia, yo le sirvo a mi comunidad, yo le sirvo a mi gente, pero no descuido mi familia, no descuido mis hijos, no descuido mi hogar, no descuido el esposo.
Por lo tanto, pidámosle al Señor: Señor, dame ese punto de equilibrio. Que te ame a ti con todo el corazón, pero que te ame a ti también en los hermanos y que me ame a mí mismo. Hay muchos textos de la palabra de Dios para iluminar este trípode. Cuando dice que quien ama a Dios y odia al hermano es un mentiroso. Porque ¿cómo puede amar a Dios a quien no ve y no ama al hermano a quien ve? Ilumina este trípode, este equilibrio. Por lo tanto, que el Señor nos ayude a buscar el punto medio en todas las cosas, para que no se nos desajuste una cosa y para que no suceda lo que acontece cuando una estructura no está bien equilibrada, se va al suelo. Y eso pasa en la vida de la persona. Una vida sin Dios lo destruye a uno. Una vida dedicada al hermano, descuidando a Dios, los hombres fallan y nos queda es Dios. Y no podemos centrar la vida en uno mismo, porque un hombre estando solo es dura la vida. Dos juntos caminando avanzan mejor. Y si tenemos a Dios en el medio, llegamos a un puerto seguro. Amén. Que marido y mujer tengan fuerza de amar sin medida. Y que nadie se vaya a dormir sin buscar el perdón. Que en la cuna los niños aprendan el don de la vida. La familia celebre el milagro del beso y el pan. La familia comience sabiendo por qué y dónde va. Y que el hombre retrate la gracia de ser un papá. La mujer sea cielo, ternura, afecto y calor. Y los hijos conozcan la fuerza que tiene el amor. Bendecido Señor, las familias, amén. Bendecido Señor, la mía también. Bendecido Señor, las familias, amén. Bendecido Señor, la mía también. Oremos, hermanos, para que este sacrificio que es mío y que también es vuestro sea agradable al Padre Todopoderoso. Oh Dios, por cuya voluntad transcurren los momentos de nuestra vida, recibe las súplicas y el sacrificio de quienes imploramos tu misericordia por los hermanos que están enfermos. Y haz que nos alegremos pronto por su salud, puesto que sufrimos al verlos en peligro. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Tú, Padre, siempre piensas en las personas y no quieres estar lejos de ellas. Nos enviaste a Jesús, tu Hijo muy querido. Él vino para salvarnos. Curó a los enfermos, perdonó a los pecadores, a todos les mostró su amor, se hizo amigo de los niños
y los bendijo. Por eso, Padre, con el corazón agradecido, te aclamamos, diciendo sin cesar: Santo, 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 santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor. Hosana en las alturas, bendito el nombre de Dios. Hosana en las alturas, bendito el nombre de Dios. Santo, 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 santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor. Padre Santo, para mostrarte nuestro agradecimiento, trajimos pan y vino. Haz que por la fuerza de tu Espíritu se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, tu Hijo muy amado. Así podremos ofrecerte, Padre Santo, lo mismo que tú nos regalas. Porque Jesús, la víspera de su muerte, mientras cenaba con sus apóstoles, tomó pan de la mesa. Te dio gracias, te bendijo, lo partió y se lo dio diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, al terminar la cena, tomó el cáliz lleno de vino. De nuevo te dio gracias y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración. Hermanos, en el altar está Jesús el Señor. Este es el sacramento de nuestra fe. Padre, que tanto nos amas, permítenos acercarnos a tu mesa y envíanos el Espíritu Santo para que recibamos el cuerpo y la sangre de tu Hijo y lleguemos a ser un solo corazón y una sola alma. A ti, Señor, que nunca olvidas a nadie, te pedimos por todas las personas que amamos, por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, por nuestro arzobispo, Monseñor Ricardo Tobón Restrepo, los obispos de la provincia Antioquia Chocó, Colombia y el mundo entero, Monseñor Fidel, obispo de Sonsón, Río Negro, por nuestros padres, hermanos, hijos y amigos, y por todos los que salieron de este mundo en tu paz, muchos en accidentes, en desastres de la naturaleza, fruto de una larga enfermedad, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Acuérdate de los que sufren, de todas las parejas que tienen dificultades en su vida matrimonial y viven tristes, de la gran familia de los cristianos, extendida por toda la tierra, y de todos los que viven en este mundo. Al ver lo que tú haces por medio de tu Hijo Jesús, nos quedamos admirados. De nuevo te damos gracias y te bendecimos. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria
por los siglos de los siglos. El Padre nuestro resume el verdadero amor, el amor a Dios, al hermano y a nosotros mismos, pidiendo ese verdadero equilibrio, digamos juntos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males. Concédenos la paz para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de todo mal mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hermanos, démonos un saludo de paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos, danos, danos la paz. Hermanos, este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a esta cena. Amarás al Señor y al prójimo como a ti mismo. El cuerpo y la sangre de Jesús nuestro Señor nos guarde para la vida eterna. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. El amor es compasivo, el amor es servicial, el amor no tiene envidia, el amor no busca el mal. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Si yo Señor.
amor nunca se irrita, el amor no es descortés, el amor no es egoísta, el amor nunca es doblez. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. El amor disculpa todo, el amor es caridad, no se alegra de lo injusto, solo goza en la verdad. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Oremos. Oh Dios, que en la debilidad humana nos manifiestas tu especial protección, muestra a tus siervos enfermos el poder de tu auxilio, para que, aliviados por obra de tu misericordia, puedan volver sanos y salvos a tu santa iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. Hay una devoción muy querida en Colombia que es la del Sagrado Corazón de Jesús. Una vez al año se le tributa un gran homenaje que denominamos la Gran Marcha de la Fe y el Amor. Es una procesión y una gran Eucaristía. Televid hace esta transmisión de la procesión en la Eucaristía. Y una vez al año también pues hace una campaña para buscar la forma de financiar los recursos técnicos de producción y recurso humano para que podamos transmitir. Las personas que tienen una especial amistad con el Sagrado Corazón, una cercanía muy grande o una gratitud y que tengan la forma y los medios, obviamente, pues las estamos invitando para que se vinculen a esta transmisión. La forma de retribuir de parte nuestra pues es orar por nuestros benefactores y ofrecer esta transmisión, esta Eucaristía, muy especialmente por las personas pues que nos están ayudando. Es una campaña, hacemos solamente dos veces campañas, estas colectas en Semana Santa y en el Corazón de Jesús. Llega el momento, este es el 14 de junio, estoy contando con la solidaridad de quienes bien puedan, con las personas muy cercanas al Corazón de Jesús. Me pueden llamar directamente a este teléfono, como director del canal me encargo directamente de esta colecta, 604-3002, 604-3002, cuento con todos ustedes. Tenemos un retiro espiritual, el padre Freddy Córdoba nos va a explicar un poquito, le pido un minutico ahí para que nos explique. Que va a ser con las enseñanzas de Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo. Esto va a ser del 19 al 21 de junio y lo va a orientar el padre Freddy Córdoba. Y antes que él nos oriente un poquito sobre este tema, los invito para que vean el canal Televid. Las personas que están en Estados Unidos, en Canadá, en otras partes donde no llega Televid, o en Bogotá, en algunos que no tienen la señal, a través de YouTube. Aquí está el símbolo de YouTube, muy sencillo, y está también ahí en la pantalla, en la cámara, YouTube. Entran en el computador, métanse en la internet, YouTube, y busquen Televid, y ahí les aparece el canal. Pero no solamente con la programación en este momento, sino con todos los contenidos, lo que quieran, del padre Juan Jaime Escobar, a la carta, ahí sí decimos a la carta. Entonces es una gran oportunidad ver el canal a través de internet. Y ahora sí dejo al padre Freddy Córdoba para que nos explique este bellísimo retiro espiritual que tenemos el gusto de que nos lo oriente el padre Freddy. Gracias, don Juan. El año pasado vivimos un primer retiro espiritual basados en la espiritualidad de Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo. Es un legado maravilloso, es un hombre que trabajó mucho el tema de la sanación interior, la sanación del corazón. Entonces vivimos un primer retiro bajo una metodología muy interesante. Y los mismos hermanos que hicieron este primer retiro estaban pidiendo un segundo retiro espiritual. Entonces, en primer lugar, a todos ustedes que hicieron el primer retiro sobre esta espiritualidad,
una invitación muy especial para este 19, 20 y 21 de junio. Y también a todos los que no tuvieron en esa ocasión la oportunidad o desean ahora participar, acercarse a esta pedagogía, a esta metodología de recuperar las enseñanzas de este gran hombre, entonces los estoy invitando. Démonos un espacio en la mitad del año para tener una pausa en el camino, para nuevamente sanar el corazón, sanarnos interiormente. A las puertas de este año jubilar que el Papa Francisco nos está proponiendo, del año de la misericordia, es muy necesario vivir la sanación interior del corazón. Entonces, invitados, infórmense en nuestro canal, en el 604-1010, en la opción 4, allí les dan toda la información concerniente a este retiro espiritual. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes, sus familias, el trabajo, el estudio, todos sus medios de transporte y los acompañe siempre. Amén. Podéis ir en paz. Bendito, amado y adorado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y consuelo. Comencemos a preparar la gran solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús. Oración al Sagrado Corazón de Jesús. Postrado a vuestros pies, humildemente, vengo a pediros, dulce Jesús mío, poderos responder constantemente. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Si la confianza es prueba de ternura, esta prueba de amor daros ansío. Aunque esté sumido en la amargura, Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. En los momentos más tristes de mi vida, cuando todos me dejen, oh Dios mío, y el alma esté por penas combatida, Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. En el bautismo que hermoseara mi alma, yo prometí ser vuestro y vos ser mío. Repetiré siempre en tempestad o en calma, Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Aunque sienta venir la desconfianza que me obligue a miraros con desvío, no será confundida mi esperanza. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Yo siento una confianza de tal suerte que sin ningún temor, oh dueño mío, espero repetir hasta la muerte. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Thank you.
momento adoremos con fervor y a Jesús aquí presente renovemos nuestro amor, acudamos todos juntos al encuentro del Señor. Gloria al Padre omnipotente y a su Hijo el Redentor, y al de ambos procedente el Espíritu de amor. Tributemos igualmente alabanza, gloria y honor. Amén. Nos diste, Señor, el pan del cielo. Oh Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión, concédenos venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Bendito sea Dios, bendito su santo nombre, bendito Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, bendito el nombre de Jesús, bendito su sacratísimo corazón, bendita su preciosísima sangre. Bendito Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito el Espíritu Santo Consolador. Bendita la excelsa Madre de Dios María Santísima. Bendita su Santa e Inmaculada Concepción. Bendita su gloriosa Asunción. Bendito el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Señor, danos sacerdotes. Señor, danos sacerdotes santos. Señor, danos muchos sacerdotes santos.